Bienvenidos a Gameplay Dark Souls 3, soy Zubloide como siempre y estamos de vuelta en el Let's Play del DLC, las cenizas de Ariandel de Dark Souls 3, a ciegas. Y lo retomamos donde lo dejamos. En este montón de basura. ¡Hombre! Viene alguien a comunicarse con nosotros. ¿Qué tal estáis? ¡Hostia! ¡Que viene todo Cristo! Calma, calma, calma. No pueden entrar por aquí, tendrán que bajar. Efectivamente. Se están acumulando muchísimas moscas y me están dando muchas ganas de utilizar piromancias. Dios, son muy débiles al fuego. ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué me están haciendo? ¿Podrán poner huevos a lo Dark Souls 1? En la cabeza de la gente. Sería curioso verlos. Bueno, basta de tonterías. Dios, ¿me ha vuelto a coger otra? Madre de amor hermoso. Hemorragias. ¡Ah, claro! ¡Ah, oh, tiran los gusanitos estos! Vale, vale. Empezamos muriendo ya, así de buenas. Hay una cosa, y es culpa totalmente mía, y es que cuando veo a un enemigo nuevo o en una zona que no estoy acostumbrado a ver, como esta, me gusta ver cómo se comportan. Y bueno, ya hemos visto que ha sido un error. Ay, Dios. Más que nada porque han venido todos en plan colmena. Podríamos haber aprovechado ahí para lanzar piromancias a full y probablemente hubiéramos destrozado unos cuantos. El fuego les hace muchísimo daño. Es lo que he podido ver. Así que vamos a aprovechar eso mismo. Al fuego con ellos, a la hoguera, como aquel que dice. Y cogimos un par de titanitas grandes. Eso debería de servirme, creo, para mejorar mi arma. Solo dos, lo cual me dio bastante rabia. Es decir, con la de cosas que había dentro de este maldito bosque. 200 caballeros de Millwood. Bueno, una guarrada. Vamos a ir limpiando la zona, que no se nos acumulen. Volando sufren más daño. Ok. ¡No! ¡Qué rápido ha sido ese! Me cago en la leche. Imagino que me va a depositar los gusanitos. Quizás... Sí, sí que los tengo. Fuera. Está bajando, ¿verdad? Sí. Las antorchas se libran de los gusanitos de las hemorragias. Esos dos de ahí... van a disfrutar de el placer de las piromancias. Largo. Y no me gusta ir a oscuras, porque sé que alguno va a estar en el techo esperándome. Mirando esta pared. Bien visto, ahí, celuloide, bien visto. Me he fijado en la pared invisible porque el enemigo estaba mirando la pared. No creo que sea tampoco nada difícil de ver. Y más teniendo en cuenta que aquí... ¿Qué puñetas es esto, Dios? ¡No! ¡Desgraciado! ¡Te vi! ¡Te vi! ¿Estamos en el nido? Ahí abajo hay una. ¿Le ha podido matar? Otra. No sé si van a subir o qué van a hacer. Lo que me da miedo es que esto se rompa. Bueno, antes de seguir para por aquí, vamos a mirar la pared invisible. Aunque algo me dice que quizás baje. ¿O no? Sí, baja, efectivamente. Supongo que hay dos formas de encontrar esta pared. Una es cayéndote y otra es haciendo lo que yo he hecho. Nada. ¿Cómo de oscuro está esto? Muy oscuro. La leche. La leche. Al menos no se dan cuenta. Uf. Están demasiado ocupados. ¿No puedo? Y no tengo maná. Bueno, pues nada. Están demasiado ocupados comiendo mierda. Vale, ahí vienen unos cuantos. Uno se ha quedado atascado en un pilar, lo cual me parece fantástico. Otro ha muerto porque sí. Vale.
He gastado lo poco que me quedaba de maná en esas dos artes. Bien utilizadas. Para aquellos a los que no les gusten los insectos y las cosas asquerosillas, como esto, esta zona tiene que ser un gusto, no me lo quiero ni imaginar. Pero veis, prefiero esto a los malditos caballeros de Millwood. Al menos aquí podemos trazar alguna estrategia. ¿Qué vas a hacer? Vale, tirar. Podemos trazar una estrategia de cómo enfrentarnos a estos malditos enemigos y no simplemente tanquear daño hasta que acabemos con los caballeros. Qué odiosos son. En los DLCs de From Software siempre, bueno, de la saga Souls, siempre suele haber un enemigo odioso en el sentido de que es muy tocho y muy fuerte. En el de Eulazile eran los golems de Eulazile, que también eran lo más odioso. No tenía que haberle dado una patada. Corre en el de Bloodborne, obviamente. Bueno, ya sabéis a quién me refiero. Hombre es tiburón. Os estoy mirando a vosotros. Y en el de Dark Souls 3 probablemente sean estos tíos que quemó, los caballeros de Millwood. En Dark Souls 2 habían muchos y variados, podéis elegir cualquiera. De hecho, yo me quedaría con ¿cómo lo llaman? Vale, perfecto. Los gigantes aquellos sin cabeza. Hemos tumbado a este tío. Me pregunto si podemos hacerlo así como... Joder, qué rápidos son. Nivel bajo de batería, genial. En cuanto pueda librarme de este tío... Mira, me da igual. Es que voy a morir, pero es que tengo nivel bajo de batería, sinceramente. Si el nivel bajo de batería se vuelve más bajo, entonces sí que vamos a morir. Vale, dejadme un segundo que conecte el mando. Volvemos a la carga. Habría estado chulo descubrir un secreto. Habría estado chulo descubrir un secreto por quedarme quieto ahí en esa zona. Me pregunto cuántos secretos se habrán descubierto porque las cosas se quedaban sin batería. Imaginaos, estáis en el nido de cuervos de Dark Souls 1 y el mando se os queda sin batería. Y decís, bueno, voy a conectar el mando. Voy a dejar a mi personaje aquí hecho un ovillo. Bueno, tonterías aparte. No sé cómo afrontar esto. Ahí me da cierto miedo que alguno de ellos llame al resto. ¿Qué haces? Por Dios. Son débiles al fuego. Así que aprovechémoslo. ¿Se están moviendo por el escenario buscando comida o se están moviendo buscándome a mí? ¡Esto es la parte baja de Ariamis! Ahora lo reconozco, claro. Es esto, sí. Enseguida vais a ver a por qué lo digo. Por esto de aquí, obviamente. O al menos recuerda muchísimo. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿La he liado? Genial, es la misma estatua. Brutal. Will be ever seeking fire.
Me parece que alguien se va a cabrear con nosotros. La verdad, no tengo palabras. Me ha dejado. Vamos, me ha roto. Ahí estás. Bueno, básicamente eso ha comprobado mi teoría. Porque activar ese botón ha hecho exactamente lo que hacía en Dark Souls 1. Y eso me congratula muchísimo. Al igual que matar a estos tíos de dos en dos. Y elmo de Vilgen, armadura de Vilgen, me gusta mucho. Quiero ponérmela. Parecía la armadura del. De los esclavos aquellos. He escuchado a alguien por detrás mío. Bueno, esto me da exactamente igual porque el fuego está conmigo. Pero como os decía, parecía la armadura de esclavo que conseguimos. Aquella armadura que conseguimos en Asentamiento de Cuervos, la que tenía Gema Sangrienta, el que nos llevó aquí al mundo pintado de Ariandel. Y hemos encontrado aquí debajo el yermo de Sir Vilheim, o la armadura de Sir Vilheim. ¿Por qué estaría aquí debajo? ¿Han tirado su cuerpo aquí para que se lo coman las moscas? Posiblemente. Esto es un buen sitio, ¿no? Para buscar una cama. ¿O cómo lo veis? Me parece muy desagradable, la verdad. En fin, estoy. Vamos. Me he quedado con la boca abierta de par en par. Madre de Dios. Tengo que reconocer que las zonas donde hay caballeros de Milwood y legionarios me parecen bastante aburridas, las dos zonas que he visto, los bosquecillos. Pero todo el resto es una pasada, o sea, todos los interiores, el maldito asentamiento de cuervos, brutal. Los bosques, muy, muy me. Ahora caballero pontífice, no. Armadura de Sir, de Vilgen, bueno, no es Sir Vilgen, ahora es Vilgen, ya se ha muerto. Armadura negra de Virgen, caballero de Londor. Caballero de Londor. Sienta bien a cualquier hueco esbelto. Este caballero hueco que sirvió a las tres. Uf, pensaba que había alguien. A las tres hermanas fundadoras de la iglesia Azabache sentía especial lealtad hacia la mayor de ellas y era famoso por ser un verdugo despiadado. La mayor era Elfride. Entiendo que. Tiene capa. Ah, está chula, pero no es tan bonita como parecía. Lo que el yelmo sí que me interesa. Me sigue gustando más. Esta, aunque esta es súper bonita también, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Tiene algo que me gusta. Es como la de Alba, pero mejor. De hecho. No, estaba pensando. A ver si hay alguna relación entre Alba. Pero no. El yelmo es lo que quiero echarle un vistazo ahora. Qué bonito. A ver. Vale, el yelmo sí que nos lo vamos a quedar. Me gusta. Yelmo negro de Virgen. En fin, la mayor es Elfride. Entiendo que Yuria es otra. Y. Friede es otra. La verdad, el Friede y Friede se parecen. Es decir, el nombre se parece. Pero Yuria es como. Vamos, tu madre dijo. Se cansó de poner nombres parecidos, ¿no? ¿O qué? O tu madre o tu padre. Tampoco vamos a quitarle. Aquí el privilegio de dar nombres a nadie. ¿Pared invisible? ¿No? Qué raro. Seguro que está aquí. Tampoco. Pues. Eso me ha dejado un poco desconcertado. Ay, no. Si aquí hay un pasillo. Que soy tonto. En fin, esta pared invisible, la que hemos descubierto aquí, no tiene mucho mérito porque la verdad, seguramente la habríamos descubierto dejándonos caer. Así que tampoco es que sea la gran cosa. Me gusta, el yelmo. Nos queda bien. Queda bastante chulo con este. Este traje. Si estuviéramos en un paraje menos helado, seguramente sí que habría optado por ponerme otra armadura un poquito más esbelta. Pero el paraje helado de Ariandel, a mí, la verdad, me dan ganas de ir con algo abrigado. Y de ahí que vaya con esto. ¿Qué hay por aquí arriba? No tengo nada de maná, pero nada, nada. Esto, la iglesia. La maldita iglesia. Ya podrían haber indicado en la puerta que no se abre del otro lado, ¿no?
Efectivamente. Y entiendo por qué la gente quería que hiciera esto antes. Pues la verdad, me da bastante igual. Quiero hacer dos cosas. Primero, ver, bueno, dos o tres cosas. Comprobar si aquí ha cambiado algo. Ahí abajo seguro que hay un jefe, es que me lo veo venir. De hecho, ya no queda mucho del DLC. Porque, bueno, a ver, espero que... Efectivamente, sabía que se habría movido. Como os decía, si el DLC son dos jefes, nos debe de quedar uno. ¿Eres Ariamis? Por favor, dime que eres Ariamis. ¿Tiene los ojos negros o me lo parece a mí? Thou art Ash. Thou hast a pact made with Uncle Gale, so I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark, and very gentle place. But first, I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. I wish to paint of a cold, want that. Un lugar frío, oscuro y muy agradable. Son las palabras de Priscila. Bueno, me recuerdan a este lugar. Es un lugar agradable. Bueno, es un lugar pacífico. Sus habitantes son agradables. Pregunta. ¿Algún día será el hogar de alguien? I wish that one day it will. That's why I must. ¿Estamos en el pasado? No tiene ningún sentido. Y me he dejado, ahora que lo pienso, me he dejado un objeto. ¿Recordáis, no? Las raíces aquellas del... que llevaban a lo de Ariamis. ¿Estamos en el pasado de Ariamis? No, no creo. No creo para nada. Reader, what stores thee this? Please, my foil, right away. ¿Este es Gael? Está pidiendo a Fride el látigo. Creo que Fride no quiere que matemos a Gael. Si este es el tío Gael, ¿qué relación tiene Gael con Fride? Es el tío de la supuesta Ariamis. Hay muchas cosas que quiero hacer antes de entrar ahí. Tengo que volver al campo de nieve. Vale, no tiene nada nuevo que decirnos. Me parece muy raro porque la última vez sí que dijo algo extraño. Pero bueno, lo otro. Tengo que descubrir cómo conseguir el objeto que está cerca de la torre de Ariamis. Y creo que la mejor forma de verlo será desde las oscuridades del cuadro. No, desde el paso de la montaña. Siento haceros ver otra vez esto. Sé que lo hemos visto muchas veces. Tomar por saco tu cama. Bueno, tu cama, tu mesa. Bueno, como os decía, sé que lo habéis visto muchas veces en el capítulo anterior. Pero tenemos que descubrir cómo llegar hasta allí. Exactamente hasta allí. Hay una raíz ahí debajo y esa ra a través de esa donde podemos. Pregunta. ¿Y es donde está el nido de moscas? No creo. No creo. El nido de moscas está ahí. Es una salida esto. Gracias por el fragmento que lo necesito. A ver, el nido de moscas está aquí.
Y esa entrada está más allá de esta entrada. De hecho, ya ponen esto para que te fijes. Esa entrada está allí. Aquí está, de hecho. La veo desde aquí. Ah, no, esto es una roca. Soy tonto. Mi pregunta es, ¿se podrá llegar desde las raíces de la catedral? No lo creo. Entonces, ¿cómo se llega hasta ahí? Vamos a pasearnos muy rápidamente otra vez por aquí dentro. Es posible que me haya dejado algún camino o algo. Aunque vamos, aunque nos arriesguemos a llamar a las mosquitas de nuevo. ¡No! Bien, no sé qué ha pasado con esa, pero ha desaparecido. Debería de haberla matado. No sé por qué no la he matado. No tengo toda la vida, esa es la respuesta. Me da igual todo. Moríos. Muerte. Vale, si la orientación no me falla, lo cual es decir bastante en mí. ¿Había una salida debajo que no vimos? No tiene sentido. Este apunta a una pared invisible. El otro que apuntaba a una pared invisible es el que debería de estar apuntando en la dirección de esa salida. Esto debe ser el mecanismo, las cadenas del mecanismo. Aquí debería de estar la pared secreta. ¿Y si, rezando un poquito más el rizo, y si estuviera la pared invisible aquí, pero debajo, inmediatamente debajo de este tipo? Es decir, al fondo a la derecha. Esto va a ser jugársela demasiado. Al fondo a la derecha. Debería estar aquí. No. Algo me dice que la he liado cachísimo. ¡Huyamos! Lo que no voy a hacer, obviamente, es investigar toda esta zona, al menos mientras os aburro. Pero lo que está claro es que se tiene que poder llegar ahí. Así que, dadme un segundo. Tengo que revisar esto bien. Aquí estaba. No, me toques las narices, ¿eh? Estoy con un lagarto de cristal. Pues no sé si esa mosca de allá arriba quería indicar esto. Pero básicamente estoy en mitad de la sala. Había una puerta que parecía enladrillada. Y no lo está tan enladrillada.
Me alegro mucho de haber investigado esto, me alegro muchísimo, porque quiero bajar ahí debajo a cualquier precio. Vamos, es una de las cosas que creo que todos deberíamos de... Todos los que jugamos a Dark Souls deberíamos de querer hacer si vemos que se puede. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Ok. ¿Cuál de las raíces es? Esta no es, eso está claro. Madre, el amor hermoso. Algo me dice que voy a morir 2000 veces aquí. Ahí hay otro camino. Bajemos por aquí. Parece más seguro. Hace tiempo que no tenía tantas ganas de acercarme a algo. Mira, la hoguera se ve desde aquí, qué bonita. Creo que desde el lago de ceniza, que no me pasaba algo así. Bueno, el lago de ceniza o el gran hueco, claro. Que no sabía a dónde llevaba, en realidad. Hice el gran hueco sin tener ni idea de a dónde llevaba. Y no veáis lo mucho, lo contento que estoy de haberlo hecho así. Creo que si me hubiera spoileado y hubiera visto a dónde llevaba el gran hueco, la sorpresa no habría sido tanta. Estamos llegando, chicos. Estamos llegando. Tengo una duda. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? Supongo que dejándonos tirar. Supongo que cayendo por la torre. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Queréis ver lo que es? Llama de despedida del piromántico. Hueso de regreso. ¿Es un objeto que tiene que ver con el rey Jeremía? Eso no es. Llama de piromancia del piromántico Lívido Dunel, que atrae ecos de muerte. Cuando Dunel perdió a su horrenda esposa, entregó su llama de piromancia como ofrenda, lo que la transformó en una llama de despedida. Poco tiempo después, Dunel se convirtió en un espíritu perturbado, condenado a vagar por la tierra. Llama de despedida, libera los ecos de muerte acumulados para obtener una pequeña cantidad de estus. ¿Cómo? Ah, no, es con la derecha. A ver si nos aclaramos. No he visto nada. ¿Vosotros lo habéis visto? Libera los ecos de muerte acumulados para obtener una pequeña cantidad de estus. Ah, quizás me ha rellenado un estus. Vamos a comprobarlo. Tengo ni idea. Ecos de muerte. Yo por ecos de muerte entiendo que son las almas. Otra cosa que quiero ver. Esta escala peor. DD. Y tiene ajuste mágico, poder de conjuro peor. Peor, peor, peor. Todo peor. Genial. Esta escala con 13, 13, 15. Podemos utilizarla, sí. Hay algo que no entiendo, ¿eh? Hay algo que no entiendo. De todas formas. Piromántico Lívido Dunel. Jo, 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 jo. Esto va a doler. Yo también tengo una katana. ¿Qué te parece? No es el rey Jeremía. ¡Oh! ¿Quién es este tipo? Se parece al piromántico de... Bueno, a nuestro maestro. Vale, vamos allá. Hay una cosa que ha dicho Ariamis que me ha dejado un poco desconcertado. ¿Esto es el pasado de Ariamis? ¿Del mundo pintado? No lo creo.
Tú también tienes una katana. Me gustan los duelos de katanas, me gustan. No traigas armas de fuego a duelos de katanas, hombre. No seas ese tipo de persona. Míralo, es que lo sabía. Pesado. Patada. Otra vez. Me pregunto si se le podrá acabar el mana. El Demon Soul será la forma ideal de enfrentarse a magos. Aquí es esperar a que... ¡No! ¡Uf! Tu arte. Como os decía, aquí es esperar a que canalicen un hechizo e ir a por ellos. Quiero activar la hemorragia. Claro que sí, no podías no tener estos. Creo que mi armadura es bastante buena contra el fuego. No te veas otro Estus. Vaya combustión me he metido en la cara. Sigue gastando combustiones, ¿eh? Se ha vuelto ahí un poco loco. No sé si lo habéis visto, un poco majara así que estaba. ¡Oh! Hemorragia en toda la cabeza. No te caigas. Gasta tus Estus. Gasta tus Estus. Ahí te lo recomiendo. Probaría parry si no fuera porque no tengo ganas de volver hasta este tipo. Hemorragia. No tienes más estos. Te voy a enseñar lo que es un verdadero maestro de la katana. Y me lo he comido de pleno. Vale, es bola de fuego del caos. ¿Vas a seguir haciendo esto? Dame un duelo de katanas, va. Vamos. Vamos. Joder. No. Pilares, no. He dicho duelo de katanas. Y realmente me está dando un duelo de katanas. En fin, hasta aquí hemos llegado. Desvanecido. Caos flotante. Imagino que es el hechizo que acaba de... Bueno, que estaba utilizando todo el rato. Ando por saco, macho. Me gusta, ¿eh? Es un hechizo interesante. Puede ser bastante chulo de cara a un PvP. Puede dar mucho por saco. El piromántico túnel se sentía fascinado por este arte ceremonial empleado por los clérigos del lago ardiente. Los clérigos del lago ardiente. Tenemos un poquito más de información sobre esos bichos. Bueno, los que utilizaban este hechizo, básicamente. Invoco un orbe del caos, escupe fuego. El caos arde en un abrir y cerrar de ojos, pero fue la vida primordial que surgió en el lecho del caos y un símbolo lamentable de los pecados de Izaliz. Directamente, referencia al lecho del caos y a los pecados de Izaliz. No puede ser entonces que Ariandel exista antes que Ariamis. Hemos encontrado a alguien que tiene el poder del lecho del caos. Bueno, una piromancia que hace referencia al lecho del caos directamente. Y los pecados de Izaliz. Esto tiene que estar... Bueno, vamos, esto tiene que existir después de Ariamis. Hemos encontrado el cuerpo del supuesto... Bueno, de este tipo, supuestamente. Vale, ahora es cuando quiero probar. ¿Qué ocurre si... utilizo mi llama de piromancia ahora? Nada de nada, mira. 4, 3, 2, 1. ¿Y ahora? No lo entiendo. Creo que el tipo está igual que yo. Tampoco lo entiende. Libera los ecos de muerte acumulados para obtener una pequeña cantidad de estos. Ecos de muerte. ¿Qué son los ecos de muerte?
Almas necesarias, no son las almas. Cos de muerte. Puede... Igual me estoy diciendo una barbaridad, pero nadie sabía exactamente qué es lo que hacía que aparecieran estos random en Dark Souls 3. Puede que nos estén dejando caer que existe esa mecánica oculta de los ecos de muerte. Es decir, que cuando matas a X enemigos, acumulas X ecos de muerte y eso te da un estus. Lo que no entiendo es cómo funciona esto. No me importaría que me lo dejarais caer en los comentarios. Ahora lo que más me preocupa es cómo me voy de aquí. Este capítulo no va a durar mucho más, chicos, ¿eh? Más que nada porque los anteriores han sido muy largos. Y quiero compensar con algo más tranquilo. Más que nada porque creo que solo queda uno, ¿no? Si eso es el jefe final, es lo que vimos allí con Friede. Vale, normalmente yo me dejaría caer por aquí. No sé si creo que From Software me quiere dejar caer eso. Es decir, no podemos volver por la raíz. Si estuviéramos en Ariamis, yo me dejaría caer por ahí. No lo sé, chicos. Lo voy a hacer, pero me voy a equipar obviamente con un anillo de sacrificio. No quiero... No quiero arriesgarme. Me ha gustado mucho que pudiéramos llegar hasta aquí, la verdad. Me ha gustado muchísimo. No me ha gustado tanto que metan a este tipo, al Dunel este, que no creo que tenga ninguna relación... Bueno, de hecho no tenía ninguna relación seguro con... ¿Cómo lo llaman? Con Jeremiah. Yo esperaba que sí. El guiño está ahí, está claro. Han metido a un piromántico del caos, un exiliado también. Pero no nos han dado nada de respuesta sobre Jeremiah. Lástima. En fin. ¿Qué es lo que haces cuando... vas al mundo pintado de Ariamis y no quieres matar a Priscila? Te dejas caer. Un poquito feo el detalle de que solo pudiéramos salir de ahí teletransportándolos con un hueso. No me gusta mucho eso. No hemos cogido ningún arma más, ¿verdad? Que no haya visto. Katanas, nada de nada. Ok, pues vamos a volver al santuario. Y allí lo vamos a dejar. No quiero subir tampoco excesivamente de nivel. Pero sí que tengo que subir de nivel. Vamos a ver cómo nos quedan las zapatillas de Wilhelm. Wilhelm, o como se quiera llamar. Pesan un huevazo. Y me recuerdan un poco a las de los caballeros plateados. A ver. Ni con anillo de Jabel, ¿eh? Ni con anillo de Jabel. Bueno, teníamos las botas de cuero negras, creo que estaban bastante... bastante bonitas quedaban. ¿Dónde están? Aquí. Teníamos estas, ahora no recuerdo cuál tenía. Siempre me pasa lo mismo. Ah, no, teníamos los de la Legión. Los... bueno, los son estos. Los pantalones de la Legión de los No Muertos. Estos teníamos, perfecto. ¿Y los guanteletes de Wilhelm cómo son? Son guantes directamente, ve. Creo que solo se salva el casco y la armadura. Pues nada, ¿qué queremos subir? Solo podemos subir una cosa. Daño. O vigor. Resistencia. Un hechizo más. Con un punto más de cada uno podríamos probar ciertas piromancias. Almas necesarias. Almas. Sí. Me la voy a jugar. No nos va a hacer la diferencia subir un punto más de vida, subir un punto más de ataque. Ya habéis visto que no es la gran cosa. De hecho, mira, para que seáis felices. Ah, no puedo, iba a subirme dos niveles. Pero, bueno, da igual. Fe. El resto para comprar tonterías, para variar. Lo que sí que quiero hacer es probar, ya que no hemos probado ninguno de los nuevos conjuros. Dejadme ver cuál puedo probar. Arma helada. No puedo, ni chasquido congelante.
Ni arma. Ah, sí, arma helada sí que puedo probarla. De fuerza de la media arma. No, esta, perdón. 15. Bueno, igual lo probamos para verlo, ni que sea. El otro que conseguimos era un milagro. No creo que pueda utilizarlo. Era este. 18 de fe. Y por último, ¿dónde está? Aquí estás. Vale, ok. Y vamos a probar primero arma helada por hacer un poco la tontería. Simplemente por ver el efecto. Aplica frío. Está bien. Podemos tenerlo en cuenta. Y esta maldita... Esto puede estar súper bien. Uy, qué susto. Estaba pensando, ¿a quién disparas, tío? E imagino que disparará... vamos. Que buscará su objetivo. No creo que dispare al azar. Las del maldito este duel apuntaban que te cagaste bien. No, me he equivocado. No quiero esto. Y por último vamos a comprobar. Dudo que haya aparecido la armadura de nadie más. Del duel este. Porque ya hemos visto que tenía la armadura de la misma de Kornix. Básicamente. O sea que... Corona de Wolnir. Ahora que la veo es exactamente igual que la corona de Belka. Bueno, que los de los clérigos de Belka. Lo que sí que habría de comprar, eso y creo que es obligatorio, son... ¿cómo lo llaman? Ascuas. Y creo que nadie vende. ¿Cuántas puedo? 300. Ahí te has flipado. Ahí se te ha ido de las manos. Vamos a comprarle unas 100 por compensar las que hemos gastado, más que nada. Creo que habríamos acabado antes yendo desde arriba. Este personaje... ¿Qué le vamos a hacer? Le gustan las bombitas. ¿Puedo reforzar mi katana? No puedo reforzar mi katana. Necesito un trocito más de itanita. ¡Bien! No hemos conseguido nada nuevo. Pues nada, chicos. Puede que el siguiente capítulo sea el último. Por eso quiero espaciarlo. Si me he dejado algo súper importante o me he dejado cositas, ahora es el momento de dejármelas caer, ¿de acuerdo? Porque si el próximo capítulo es el último, pues supongo que lo dejaremos ahí. No os preocupéis, este personaje será el mismo que llevaremos al siguiente DLC, así que aún tenemos que ver bastantes cositas con él. Y poquito más, seguidme en Twitter para ver cuándo saco vídeo, para ver cuándo saco más tonterías. Y lo dicho, dejadme todas las pistas que queráis en los comentarios. Ahora es el momento. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta otra.